Vale, vamos a ver. Tenemos que ir aquí al lado. Investiga la comisaría. De hecho, acabamos de pasar por delante prácticamente. Sí, hemos pasado por delante. Podemos saltar desde el balcón. A ver, vamos a ir. He salido por el balcón. Estoy yendo a la derecha. No me digas. Sí, no sabía. No, me he caído. Por Dios. Dios, 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 Dios. Estoy liando. Voy a quedar sin esta arma. Ah, que estás aquí. Perdón. Ya estoy aquí. Pues vámonos. Es por aquí, pero... Tiene que ser por aquí. Es la comisaría, que ya estuvimos, creo. ¿No? Por aquí, ¿no? No, no sé por dónde es. ¿Aquí? Sí, 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 sí. ¿Estás conmigo? Vale, entra, entra, entra. Te molaría que se pudiese cerrar. ¿Qué es esto? Está como muy vacío todo, ¿no? Muy raro. Sí, la verdad es que es un poco raro. ¿Y este coche? Wow. ¿Para nosotros? Espera un momento, aparto esto. Cuidado, 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 cuidado. Puta madre. Dale, ¿has podido coger el coche? Sí, pero lo dejas ahí, lo sacamos si quieres, ¿no? Vale, pero vamos a ver. ¿Qué dice que hagamos? Investiga la comisaría. Bueno, pues nada, vamos a investigar. Ya tenemos el coche. Vamos a echar un vistazo por aquí. Registra todo bien. Aquí hay una puerta. ¿Qué es una salida o qué? Esto es una escalera que subo arriba, ¿eh? Estoy en la comisaría, en el pinto de abajo. Registra tú la planta de ahí. Vale, estoy mirando. Pero aquí estuvimos, ¿no? Chaleco SWAT. Vale, pues nada, vuelvo a entrar. A ver, voy a comprobar otras puertas que no he abierto. Como esta. Madre que me parió. Esto es un laberinto enorme, tío. Estoy en la Armory. No sé cómo. Vale. Si quieres un chaleco. Hay un tío. Aquí hay chaleco. ¿Es un poli? Colega, ¿qué ocurre? Tenemos problemas. No puedo proteger una mierda si todo mi equipo está bajo llave en la armería. ¿Vale? ¿Tiene llave? Sí, hay una llave. La tiene el cobarde que se la ha llevado. No le importa nuestra ciudad. La gente se está muriendo, joder. Vale, si tranquilo. Si no podemos entrar, quizá podamos encontrar lo que buscas en otro lugar. ¿Qué te serviría? Vale, me quedaré aquí de guardia. Por vale. Si viene alguien, me vendrían bien unas granadas, un arma corta y un equipo de asalto. Si encuentras una granada, una pistola y equipo antidisturbios, haremos negocios. Vale, quiere... Sé lo que me gusta. ¿Granada? Necesito tener mi granada, mi pistola y mi equipo antidisturbios. Pistola y equipo antidisturbios necesita. O sea, hay que buscarlo porque él no puede entrar aquí. Entonces hay que buscar, lo dicho, granada, pistola y equipo antidisturbios, ¿vale? Vale. Vamos a encontrarlo. No sé, aquí hay una porra, no. Tiene que ser un escudo, el equipo antidisturbios, granada, pistola. Venga. Buah, 3 días, ¿eh? Hostia.
Tiene que haber en algún lado algo. Aquí hay una pistola. Pero esto no vale para nada. Aquí hay botas, no, es un rifle. Aquí hay un chaleco flat, que es el que construyo yo. Equipo antidisturbios, a lo mejor es ese chaleco. No sé. Pero, ¿cómo lo llevamos? Si eso se lo pone cuando lo cogen, ¿no? Aquí está. No, esto no. Tengo un equipo antidisturbios. Pero no puedo coger. Eso sí. Creo que esto le servirá, güey. Sí, sí. Yo lo cogí antes. ¡Vaya, lo siento! Coño. Vale, esto no lo quiero romper. Entonces, ahora faltan granadas y pistola, ¿vale? Hay que buscar. Es que no tenemos otra. Granadas, pistola. No, están comiendo. No, pues no. Pistola. ¿Esto qué es? Y ¿pistola? Granada. ¿Dónde? No, 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 digo que hay que buscar, no, pistola y granada. Sí. Un lado tiene que haber. Bomba, trampa. Tengo muchos rifles, pero no encuentro las pistolas. Anda, huevos, tío. Aquí hay otro antidisturbios. No, no. Tiene que estar en algún sitio de la comisaría. Vale, entonces, vamos a ver. Vale, este es el sitio donde está él. Ay, la madre, tío. Aquí una porra. Aquí un casco del Swatch. No sé qué decir de esto. Yo tampoco. Que me pesa. No. ¿Un casco o un chaleco? Casco. No, no, lo que nos necesitamos es... Lo dicho, una granada. A ver aquí. Es que hay un montón de rifles. Cuchillos. Voy a subir a la planta de arriba. Comisaría. Esto no se abre. Vamos a ver, tío. No lo puedo creer, tío. Aquí hay una pistola. Vale, pues ya tenemos dos cosas. Necesitamos granadas. Vale. Granadas, joder. Si antes había granadas, ¿no? Granadas. No va a ser fácil. A ver, se lo voy a dar. Para irme quitando lo que tengo yo. Ve, si lo encuentras, dale la pistola. Sí, la tengo. Yo le voy a dar esto. A ver aquí. Trozo de carne. A ver, tío, dáselo. Mira qué bien. Que rule ese equipo, hermano. Una granada. Una puta granada. Una granada, una pistola y algo de equipo antidisturbios. Podemos liar una buena. Una granada. ¿Cómo se lo da? Hola, ¿eh? Sí. Habrá que salir de aquí a buscarla, ¿eh? A lo mejor, bueno, pues vámonos a nuestra casa franca. ¿Y esta qué hace aquí? Vale, pues venga.
posible que en algún sitio haya algo. ¿Dónde estás? Aquí en el... ¿Nos vamos o qué? Estoy... Vamos a nuestra casa franca, que está aquí al lado. Vale, pero... Hola, no sé si... En realidad no sé si podemos llegar. Sí. Está aquí al lado. Sí, pero que no sabía si esto estaba bloqueado. Joder. Gracias. Vale, ves aquí, no, por aquí no podemos ya pasar. Hay que... Mira, aquí hay una pistola. Bueno, ahora creo que lo sabemos de todo. Voy arriba a coger la del... Otra pistola. Cojones, ya. A ver, almacén. A ver, a saber si aquí puedo coger granadas. Granada. Tengo una. Venga, hay que volver. Al coche. Subo. ¿Estás tú? Vamos, sí. ¡Atrás! ¿Cómo gamba este coche? ¡Gamba! A ver, el tío este estaba... ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Pastor! ¡Va! Sígueme. Es por aquí, por aquí. En la otra esquina. Toma, tío, y... Déjame ya en paz. Que rule ese equipo, hermano. Bueno, ya, ¿no? Vale. Dame qué quieres. ¿Crees que es suficiente para cumplir el trabajo? Ya que lo preguntas, echo de menos a la vieja Gertie. ¿Quién es la vieja Gertie? ¿Tu mujer? No, por Dios, estoy casado con esta ciudad. La vieja Gertie es una escopeta. Tenía un carácter de perro y no discriminaba a nadie. La perdí al inicio del ataque. Si me encuentras otra, podré luchar en condiciones. Una escopeta. He visto aquí, una. Aquí cerca. He visto una. Tú vete por ahí, yo por aquí, a ver quién la encuentra. Aquí. ¿La tienes? ¿Dónde? Ah, vale. Ah, no, ya. ¿Qué te parece? No es Gertie, pero tiene empaque. Como la original. Gracias, hermano. Pero creo que deberíamos... Te has puesto un chaleco militar, policía. El... Sí, el de los SWAT. Una pena que no podamos entrar en la armería y darle compañía. Abre la puta armería con un tiro. Adoro esta ciudad. Casco también no me lo puedo dejar que la quemen, ¿me oyes? Prométeme una cosa. Si das con ese cobarde hijo de puta, házselo pagar, pero a base de bien. Vale, venga. Vale, perfecto. Tenemos que irnos... ¿Cómo ya? A Central Storage. Debajo del puente. Está relativamente cerca. Pero no sé cómo llegaremos. Vamos a salir a por un coche. Ok. ¿Dónde vamos? A debajo del puente, a Central Storage. Necesitamos un coche... Pero... Mierda. ¡Uy! ¡Buah! Nos convirtamos en enemigos. Nos convirtamos en enemigos, dice. Vale, un cochecito, por favor, aquí. A ver... No... Creo que veo uno. Es que...
que si me pongo así no acabo, ¿eh? Ah, que el tío... Coño, que el tío viene con nosotros. Sí. Sí, viene con nosotros, habrá que llevarlo allí. Se acapullo. No, así que seguro. Venga, vamos a dejar a este tío, aún lo matarán. Me lo llevo. ¡Ah! Muy buena. ¿Dónde está? Me está siguiendo. Vale. Ven aquí, amigo, que te vas a quedar aquí descansando. Vigila esto, ¿vale? Y vendremos a por ti, ¿de acuerdo? Deja la escopeta. Gracias por la escopeta. Que tenemos tiempo. 2 días, 22 horas. O sea, nos queda muy poco, ¿eh? Muy poco. Entonces hay que ir aquí. Venga, vamos. Otra vez lo mismo. Al coche, ¿ok? ¿El coche dónde estaba? Hay que saltar por aquí y por aquí. Subo al coche. Estoy. No te reconozco con esa ropa ya. Es recto a izquierda. Espero que explota. Todo recto. Si se puede, no, está acostado. Mejor derecha, no lo vamos a volver. ¿Seguro? Sí, está cortado ahí, creo. Yo diría que se puede por aquí. ¿Sí? Aquí, mierda. Ahí no. Hay que salir. Ahí. Me cago en. Ah, sal. Corre, corre, que explota. Está cerca, estoy cerca. Pero es que son tantos. No me lo puedo creer. Dios mío. Aquí está más tranquilo. ¿Dónde demonios está ese almacén? Vale. ¿Cómo estás? Bien, estoy aquí, delante, pasa adelante. Vale, pues según decía, estaba debajo del puente. Sí, porque pero... el puente está roto aquí. Pero a ver. ¿Ves? Está roto. Tiene que estar debajo de... ¿Podemos saltar? ¿O es una hostia...? ¿Sí? No sé si habrá algún sitio que podamos saltar. Hostia, a la... al... aquí, aquí. A la columna esta. Aquí, mira. Sí, ahí, 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 ya, ya. Dinamita. Y aquí, mira. Ya está. Vale, para bajar. Y aquí, ya está. Y ahora es aquí. Storage, ¿lo ves? Central Storage. Aquí estamos ya. Venga, ábrete. Estamos aquí. ¿Qué es esto? ¿Unas llaves? Ya está. Estoy echando un vistazo antes.
Estaban en esa furgoneta, creo. ¿El qué? Lo que... ¿Qué hay aquí, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es un... ¡Oh! ¡Hijo de...! Jugador de rugby de la tumba. Vale, venga, a la furgoneta. A esto sigue, ¿no? Que hay que llevársela. ¿Encuentra el combustible? Un momento. ¿Dónde está el combustible? Joder. Estoy buscando el combustible, ¿eh? Aquí hay un plano. ¿Estás por aquí? Sí. ¿Super ballesta? A ver. Es que no sé si ponerme a hacerla. La super ballesta es... motor de motocicleta y ballesta. Pues venga. No, hijo de... Vale, ¿y el motor? Ahí. A ver. ¿Quieres coger esto, por favor? Espada láser. Vale. ¿Eso es? Tengo una ballesta. ¿Dónde has encontrado tú la espada láser? El plano, aquí, subiendo por la, por el pasillo. Y es... ¿gemas y linterna? Pruébala. La estoy haciendo. A ver. Aquí. ¡Buah! Ven aquí. Una espada láser. ¿Y hace daño? Le hace falta una linterna solo. Aquí hay otra gema. Voy a probarla, voy para afuera. Necesito que vuelvas aquí, que tengo la gasolina. ¡Buah! Que se corta con una espada láser. ¿Y esto qué es? ¡Ay, que se me corta! No jodas, se me va a crashear. No, hombre, no. Quedan dos almacenes por abrir. ¿Este? Vale. Malo que no tengo nada de armas. Cojones. Y eso es un boss, seguro. No sé. La puta, uno de los brotes. Esto no me gusta. Es de máxima prioridad para hacerlo. ¿Qué hay del chico? Déjalo. ¡Le está haciendo algo al resto! ¡Mierda! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Basta! ¡Vamos! ¡No! ¡Fuera! ¡Cuídalo! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No! Nos vamos a tener que encargar nosotros, ¿eh? Me da la sensación. Pues yo no tengo nada, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí está la gasolina. Vale. A ver.
¿El tío está o no está? No sé. Sí. No, no es este. No. ¡Uy! Yo creo que sí. No. Ah, no. Vamos. A ver. Hostia. Hay que llevarlo al otro extremo. Venga, súbete al coche, vamos. Tienes que guiarme, ¿eh? Estamos aquí. Tendría que ir a la izquierda. No sé dónde tengo que ir. Hay que... Uy. Hay que coger la autovía. Sí, eso intento. Sube por aquí. Vale. Perfecto. Aquí hay alguien que necesita ayuda. Justamente aquí. Vale, pero el coche, ten cuidado, Este es un momento. Ya está, al coche. Sube. Ah. Estás tú. Da igual. Bueno, tira, sube, corre. Si no estás tú, se pone a conducir. Vale, vamos a ver. Tienes que coger a la izquierda y luego hay un cambio de sentido. Izquierda. La que accede a la... Vale. Sigue por esta ahora. ¿Vale? A la derecha. Mantente a la izquierda todo lo que pueda. Mantente ahí a la izquierda, bien. Sigue, mantente a la izquierda, ¡Fuera! Sigue. Vale, y ahora el camión blanco a la izquierda, antes del camión blanco aquí a la izquierda. Vale, te lo veo. Aquí tienes que girar, izquierda. Vale, ya estamos abajo. Entonces, ¿ahora dónde es? Ahora tira para la derecha. Todo el carril para la derecha. Derecha. La horquilla está derecha. Vale. Derecha. Ahora sigue todo recto. Aquí no puedo seguir. Derecha, si puedes. Y ahora izquierda. ¿Izquierda? Vale. Esa izquierda, sí. Sigue la toda recta hasta que no pueda seguir derecha. Derecha. Vale, toda recta esta y llegamos al objetivo. Vale, estamos a 200 metros. ¡Oh, mierda! Sigue, vale. Y ahora a la izquierda. Y ahora a la derecha. Aquí es donde estaba el avión. ¡Abre ronda! ¡Abre ronda, joder! Uf. He tardado 2 días en volver, ¿eh? Yo creo que ya nos echaban por muertos. ¿Ronda? Tengo el combustible. Pensé que no volverías. ¿Lo ves? Y ahora Diego se ha marchado. ¿Diego? Intenté detenerlo, cielo. ¿Pero dónde ha ido? Tiene la llave. ¿Tiene la llave del avión? Tengo muchos malos momentos, pero esto... ¿Sabes? Me ha hecho pensar en los errores que he cometido en mi vida y han sido bastantes. Como mi ex. Ahí sí que la cagué bien. Mola cómo ha cambiado el tono. Pero voy a encontrar a Diego, arreglaremos este avión. Saldremos de esta. Tú y yo. Recuerda, somos supervivientes. Lo sé. Huir o morir. Salvemos tu proverbial culo. Eso es lo que dijo. Dick, tío. A ver, ¿no? Nos informan de que el general Hendock ha anunciado que se ajustará al plazo original de 6 días antes de proceder a la destrucción de los perdidos. Esta información llega justo tras los informes que confirman la conversión de la presidenta Manon. Seguiremos informando. ¡Una mierda! ¡Qué cabrón!
Uf. Bueno, capítulo 4, 4 días, nos quedan 2. No sé si vamos bien de tiempo, vamos mal, tengo mis dudas, ¿eh? Escucha, cielo, hay combustible, pero este avión no despegará sin unas cuantas piezas. Faltan un volante, un manguito... ¿Volante? Un ¿Y dónde los encontramos? Estoy revisando los... Lo raro es que el avión funcione. Entre tanto, tienes que ir a buscar a tu amigo. Creo que volvió a ese museo de las narices. Creo que quiere hacerse el héroe o algo así. He de encontrarlo. Lo buscan las autoridades. Hemlock, creo. Deben de andar escasos. Creo que el gobierno se trae algo malo entre manos. La presidenta no murió por accidente. La mataron. Fue Hemlock. ¿Pero qué dices? Empiezas a hablar como esa amiguita paranoica ilegal tuya. ¿Se la entregaste a ese hombre por el combustible? Digamos que ideé un plan alternativo. Eres un buen chico, Nick. Buscaré a Diego. Ten cuidado. Tanta sangre, tío. Por ti. Y que no te haga daño. Y tú limpito, cabrón. Una llamada. Nick, tu último cachas encerrado en el estudio Yoga de Sunset. Probablemente no es el luchador. Ah, tenemos otro psicópata. ¡No, no, no! Pero qué cabrones. Pero... ¿Pero cuántos hay? Dios mío. Dios mío, esta arma. Esta es la... bomba. No. ¿Es que son tantos? A ver, que está entrando otra llamada. Nick, una chica con una cámara se ha metido en una sala de seguridad en Central. Parece paranoica. Vale, una chica se ha metido en una cámara de seguridad. ¿Dónde estás? Aquí en el garaje cogiendo algo. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Pero, que te veo correr. En el coche. Ahora. Vale, vale, te he visto como muy raro, como bugueado. Vale, vamos a ver. A ver, ¿dónde estamos? Que no sé ni dónde estamos. Estamos aquí. Tenemos que ir, vamos a ir. Yo que sé, aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí primero, venga. Vamos al. Al este de nuestra posición, ¿vale? Donde está la principal, a la de al lado. Investiga la sala de seguridad. Y en teoría tenemos que ir por aquí, ¿no? No era mi idea esto. Vale. No tengo claro por dónde tenemos que ir. Coge por ahí dentro. Sí, es lo que iba a hacer. Es lo que iba a hacer, pero... Sí, sí que tiene salida, pero... Hay que... ¿No te acuerdas? Había aquí una salida. Ahí hay salida. ¿Es por aquí? ¿Un rehén? ¿Un rehén? ¿Un rehén? Ah, sí. ¿Aquí en la tienda? Está aquí. Venga, abajo. Vamos a limpiar eso. ¡Corre, que nos explota! Vale, ya está, ya está.
Joder. Esta arma, mejelador esta arma. ¿Aquí dentro hay algo o qué? Ya que estamos aquí. Vamos a echar un vistazo. ¡Qué música! Es una licorería, tío. Vale, pues estamos aquí. Vamos a coger una... ¡Buah! Te volví a ver. Hemos salvado al tío. Me voy al camión, en la furgo. Que nuestro coche ya está fastidiado. Vale, vamos. No ha subido. No gira. Vamos a ver. ¿Dónde hay sitio? No. Creía que había sitio. Vamos. Vamos. Vale. Ah, esto es el puente, vale. Uno de los puentes. Uy, cuidado con la... He cambiado los gráficos. A ver ahora. ¿Son soldados? Estos son soldados, y armados. Sí, pero hay uno que ha dicho necesito ayuda. O era malo, o era bueno. ¿Quién está haciendo eso? Bazooka, ¿no? Cuidado que este tiene un bazooka, Cuidado. Ya lo he visto. Tiene un bazooka, Lo sé, pero... Está metiendo con él. Estoy intentando salir. El que está arriba. Ya lo sé, pero... Estoy empezando a... Es que creo que hay más de uno, vámonos. No, claro, ahí va de uno. Uno arriba y abajo había dos. Al menos tres. Joder. Pero ya te digo, uno tiene un RPG, No. Ay, qué va. No, es que no he visto. Estaba en la... Tirando a alguien por la ventana. No, vale. Ayuda, dice. Venga. Sal, que explota. La madre que me parió. Lo siento. Pero... Ahí tenemos otro. Vamos a ver, tía. Ya estás bien. Vete. ¿Cómo que no? Pero, ¿quieres irte ya? Vale, ya. Vale, ¿dónde estás? ¿En un coche? En el taxi, sí. Vale, es que estaba salvando a la tía que había aquí. Y yo también, estaba matando de... Vale, que pues... tiene aquí alrededor. Subo el taxi. Soy yo. Ya. A la izquierda. Estamos encima. Sí, a 100 metros. Izquierda. Casi... Creo que es aquí. Derecha. Yo diría que es aquí donde está este coche. Alto. Aquí dentro. No sé dónde, pero por aquí. ¡Uy, va! Lo de las abejas no sé cómo va todavía. Vale, voy a entrar, ¿eh? A ver si está la puerta abierta. Si no habrá aquí... Sí, está la puerta abierta. Aquí hay alguien. ¿Qué es esto, tío? Una estatuilla. A ver, ¿qué dice esa buena mujer? Te han enviado ellos. ¿Quién? ¿Qué quieres de mí? Un momento, no estás en las fotos ni tampoco en la lista. No dejes que te vean. ¿Que no estamos en la lista? ¿Y qué es todo esto de las fotos y la lista? Aquí está loca, tío. Engranajes dentro de engranajes. Une los puntos y... Los militares. Confía en mí. El gobierno está detrás de toda esta mierda zombie. ¡Cielos, despierta! Pues ya lo hemos visto y lo sabemos. Habla con Kila, ¿no? Es una teoría muy elaborada. ¿Tienes pruebas? Los zombies eran la distracción perfecta para conseguir las pruebas que necesito. Pero esos trajeados saben que estoy cerca. Me buscarán. Pero a ti no te conocen. ¿Qué tal si buceas en los contenedores? Buscan la basura cercana a las oficinas y me cuentas. No quieres saber la verdad. Necesitamos pruebas. Documentos sospechosos. Vale, espera un momento, ya que estamos aquí, revisar si aquí no hay nada más, ¿vale? Entonces, los documentos sospechosos, hay uno saliendo por donde hemos entrado a la izquierda, que creo que son los más cercanos, pero hay varios. Vamos aquí, hay que buscar... ¡Mierda! Hay que buscar en las basuras, por aquí.
Vamos a limpiar esto, pero... Vamos a limpiar esto un poco. La verdad es que no tengo unas armas muy apropiadas, pero... Yo es que no tengo campanada. Hay basuras aquí, ¿eh? Bueno, luego... Luego iremos a... ¡Queca! ¡Joder! Cuando los partes por la mitad es que es brutal, tío. Y además hay unos ahora que sacan como unas babas verdes. Oye, tú. Fuera, fuera. Aquí hay... Aquí hay una pistola, si quieres un rifle. Tengo guante, tengo pistola. Para a ver. Ah, tengo que... Vale, aquí tengo un documento, ¿eh? Vamos a ir a por el documento. Vale. Aquí no. Vale, lo que sí que tengo es agua mineral, vamos a ver. Vale, perfecto. Vale, pues habrá que ir a otros documentos. Uf, es que no es tan cerca, ¿eh? No. Venga, ya es que estamos con esto. Pero... ¿Dónde vas tú? Vale, ven aquí, que tenemos una estatuilla delante de nuestras narices. Ah, sí. Cógela. Eso coge no, por favor. El tablero, yo creo que algo. El tablero no. No, ya te digo. Vale, ya está. Vale, tenemos la estatuilla. Bueno, tenemos que salir. Aquí hay ropa. Venga, vamos. Aquí hay ropa. Sí. Y no parece mala probar. Ropa, ¿no? A ver. Pruébatela. Voy a probar esto. No, pero... No, esto es el taburete. Bien. ¿Qué haces el culo súper gordo? ¿En serio? Estás el culo, pero si no, te, no son unos pantalones. Una chaqueta. ¿Dónde hay unos pantalones? ¡Sí, joder! ¡Ey! Se te ha ido la cabeza. Es por... De hecho, ya la he ensuciado, tío. Yo que me ponía esta ropa. ¿Para ir limpio? Para ir limpio unos segundos. Y no hay pantalones. Bueno, pues vamos a dejarnos esta chaqueta. Paso de cambiarme la camisa. Pero es una locura con las armas que tenemos que salir aquí. Hay que ir a la izquierda, ¿vale? Vamos a intentarlo. Pero no me paro mucho, ¿eh? Joder, es que no puedo. No puedo con todo lo que hay aquí. Guau, 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 guau. Dios mío. Vale, pues sigo. Dios. ¿Dónde están las basuras? Aquí dentro. Entro. Vamos. Cuidado. Uy. Vale, las basuras es esta, ¿eh? Es esto que tienes aquí. Pasa, aquí no hay que entrar. Mala pinta esto, ¿eh? ¿No hay nada? No hay nada, no hay documentos. Un momento. ¿Es esto? Ah, esto es la espada. ¿Qué dices, ¿sí? tío? De verdad, que es láser, de verdad. Yo creía que era una broma. No, no. A ver, vamos a ir al siguiente. Primera a la derecha. Ah, estamos aquí. Vale, sube en el coche. Iremos más rápido. A ver, ¿dónde es esto? Estos coches corren, pero es un descontrol total. Hay que salir, hay que salir.
creo, tío. Lo de la espada no me lo creo. Como mola. Ese ruido es auténtico. Vale, ¿dónde estamos, tío? Que me... Ah, los rasos están ahí. Voy hacia las basuras cercanas, ¿eh? Vale. No sé dónde están, tío. Tendrían que estar aquí. ¡Vamos en marcha! No sé dónde están. A ver, es que no puedo mirar. No me dan tiempo estos cabrones. Están detrás o en un callejón o... A mi izquierda. Ah, están detrás tuyo. Aquí están. Los veo. ¡Buah! Voy a... ¿Hay un garaje? Sí. He encontrado una llave, un documento. No, por favor, aquí. Vamos a hacer una cosa. Por favor. Se acabó el cachondeo. Vale, ya no hay más documentos. Bueno, ya de hecho no hay ni papeles. Vale, vamos a necesitar... ¡Oh! ¡Idiota! Me he puesto a vomitar por coger comida podrida de la papelera. ¡Claro! Vamos a ver. Quiero un coche que me mole. Pero... Vale, tengo el coche. Estoy en el garaje. Pero...